Una denuncia CNC Noticias nos envía el corresponsal ciudadano Iván Meneses, donde nos manifiesta que la imponente iglesia católica Nuestra Señora del Carmen del corregimiento de Zapatosa Cesar se encuentra en total abandono y deteriorada. Mi nombre es Iván Meneses. Me encuentro en el corregimiento de Zapatosa Cesar, exactamente en la iglesia católica que lleva el nombre de Nuestra Señora del Carmen, cuya estructura es española. El templo católico se encuentra en total abandono y destruido prácticamente. Las paredes están agrietadas. La casa cural se encuentra abandonada. Fue construida hace muchos años y aún no se ha terminado. Podemos observar, está en el esqueleto, como se dice, de una cama. Allá adentro huele a murciélago. Podemos observar también las torres o la cúpula de este templo. Con la ayuda de nuestro camarógrafo Haider Gutiérrez, le voy a mostrar las grietas, las ventanas rotas, las escaleras que están abandonadas. Le hago un llamado al obispo Gabriel Ángel Villalobos y a la diócesis de Ocaña para que recuperemos y le metamos mano a este templo católico, al cual asisten muchos feligreses los domingos y en fechas especiales. Aquí hace falta un vitral que se quebró. Observemos los vidrios. En temporada de invierno, que ya se acerca, esto aquí, camarógrafo, por favor, se laguna. Porque acá abajo en el techo se filtra el agua y la impermeabilización que se realizó se cayó, está destruida. Miren cómo está la marca de los charcos. Le hago un llamado al obispo Gabriel Ángel Villalobos, a la diócesis de Ocaña, para que le metamos mano a este templo y lo recuperemos lo antes posible. También está en total abandono. Las escaleras no tienen protección, no tienen seguridad. Cualquier persona que venga a subir acá, especialmente a tocar la campana, puede correr el riesgo de caerse, fracturarse un miembro o perder la vida. Haider, cuidado, se cae, por favor. Te invito a que suba eso. Estamos en la primera cúpula o torre de este templo católico, que está en total abandono. Gabriel Ángel Villalobos, obispo de la diócesis de Ocaña, miren cómo está este templo. Por favor, le hacemos un llamado para que lo recuperemos y le metamos mano a esto. De aquí proviene la humedad, miren. La humedad que está allá abajo, que se mojan hasta las imágenes religiosas, el altar y todas las sillas. ¿Cómo está esto desprendido? Mire, por favor, obispo Gabriel Ángel Villalobos, ¿usted cree que esto es justo? Tanto dinero que usted recibe de parte del Vaticano, ¿usted cree que esto es justo para que este templo católico de estructura española se encuentre así en mal estado y en total abandono por parte de ustedes? Los dejo con las imágenes de este templo católico Nuestra Señora del Carmen, ubicado aquí, en el corregimiento de Zapatosa Cesar. Los zapatoceros se preparan para celebrar sus fiestas patronales de la Virgen del Carmen los días 14, 15 y 16 de julio de este año y temen que una estructura del techo o de las paredes se desprenda y ocasione una tragedia anunciada. Sea el reportero ciudadano de su comunidad, envíe sus noticias al WhatsApp 312-402-5116. CNC Noticias, el medio de la comunidad.